Kaisho, buenas noches. Esto es Mexicana en tu casa, las netas con Jimena, ya lo saben. Comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.mx. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el caso de Mexicana de Aviación. Tenemos una nota que dice: American to notify 11.000 trabajadores of possible layoffs. O sea, va a haber un recorte probablemente de 11.000 trabajadores en American Airlines. Luego tenemos otra nota que dice, y que se ha estado repitiendo, se ha estado replicando en diferentes medios, y es: el PAN se pronuncia por respetar la división de poderes. El Senado crea comisión por Mexicana de Aviación. El Senado de la República aprobó crear una comisión de trabajo para dar seguimiento al proceso del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, a fin de proponer iniciativas que contribuyan a dar solución inmediata a este conflicto que mantiene a la aerolínea en suspensión de actividades desde hace casi 2 años. El Pleno aprobó un punto de acuerdo que los perredistas Alejandra Barrales y Miguel Barbosa, en el que también exhorta al Poder Ejecutivo a remitir un informe acerca de las acciones y avances en torno al conflicto derivado de la declaración de insolvencia de la empresa. Con el apoyo de los senadores del PRI, las bancadas de izquierda se pronunciaron también porque se garanticen los derechos laborales de los 8.500 trabajadores, así como que se consideren las afectaciones para los usuarios y la industria turística tras el paro de labores. Y bueno, está toda la nota completa. Luego tenemos del correo del blog, por parte del compañero Jorge Arturo Castro, una carta a la cual yo le pienso dar lectura completa porque se me hace muy importante lo que dice el compañero ahí. Compañeros, compañeras de Mexicana, ante los hechos ocurridos el día de ayer en la ASA de México, donde alguien sin criterio, respeto y escrúpulos negó el acceso al auditorio de mis compañeros jubilados, no me queda más que decir que a muchos les ha quedado muy grande la silla y a otros les debería dar vergüenza su actuar. Porque la vida es una rueda de la fortuna y nunca se sabe cómo va a terminar. Uno cosecha siempre lo que sembró. No pregunten el por qué mañana se encontrarán realmente solos. A mis compañeros jubilados, mi admiración, mi respeto y sobre todo mi apoyo incondicional a su causa. Es una lástima que gente mediocre y miope no tenga la inteligencia de percatarse que lo único que están haciendo en los hechos es dividir, aun cuando en las circulares hablan de sumar. De verdad, ojalá y todos los agremiados de la ASA de México que pertenecemos a Mexicana y CLIC tengan memoria y sean castigados duramente en los próximos comicios que están a la vuelta de la esquina. Y sobre todo para mí es patético saber que la gente que se ostenta como representante sindical y que pertenecen a la propia Mexicana no empatice con la causa. Tal parece que un lugar o simplemente dura un instante les impide tener un poco de humildad. Insisto, la vida da tantas vueltas. No quiero principios, quiero finales. Compañeros sobrecargos jubilados, reitero una vez más mi apoyo incondicional a su causa. Finalmente, lo único que están haciendo es informarse ustedes mismos para que no sean objetos de engaños. Recuerden que la información da poder y eso les disgusta al sistema. Es por ello de las trabas. Un gremio informado tiene las bases y los elementos para exigir y eso no les conviene. Es una pena que no baste con los desaires de la autoridad, sino que sigamos echándole leña al asador. Siempre he sido institucional, pero ante la falta de visión, de criterio, la indiferencia y la carencia de sentido común, no puedo estar ajeno y peor aún callar. Reitero una vez más a mis compañeros jubilados que cuentan con mi apoyo y siempre estaré dispuesto a dar lo mejor de mí en cuanto sea una causa justa como la que ayer tuvo lugar. ASA de México debemos de ser todos, les guste o no, amigos jubilados, ustedes tienen derechos y se les debe respetar. Aquellos que opinen lo contrario, de verdad, es imperativo mandarlos a volar derechito y sin escalas, que bien merecido lo tiene. Cuando se tiene la responsabilidad de ocupar un cargo sindical, sea cual fuere, debe ser obligación el tratar de dar lo mejor de sí por el beneficio colectivo sin distinguir empresas. La vida es tan sabia que a todos, tarde o temprano, nos ubica en el lugar que merecemos. Tiempo al tiempo, tienen mi solidaridad absoluta. Estoy con ustedes. Postdata, no duden que en las próximas elecciones tengan el cinismo de volverse a postular a ocupar algún cargo sindical, ya sea la misma cartera o en otra que les agrade. Yo soy de la idea que lo importante no es ganar, sino tener la astucia e inteligencia para aprovechar la oportunidad y mediante resultados positivos mantenerse al servicio de todos los agremiados. Sin embargo,
muy pocos lo logran. Saludos cordiales a ustedes, nuestro compañero Jorge Arturo Castro. Hay también una del correo del blog de la delegación de ASPA mexicana, donde hablan, bueno, de la importancia de acudir a la marcha del día de mañana en contra de la reforma laboral. También hay un ASPA News que habla con respecto a lo mismo, y tenemos más notas que dicen Marín y su extraño poder de convencimiento. Sorprende, de Mari Carmen Contreras, sorprende en verdad la habilidad del conciliador de Mexicana de Aviación, Gerardo Marín, quien logró convencer a la juez Edita Alarcón de los avances en el concurso mercantil de la aerolínea. ¿Cómo es posible hablar de avances cuando los grandes acreedores desconfían de Marín y critican su opacidad? Analizan acreedores interventor para Mexicana de Alberto Aguilar, desde luego de la inexplicable determinación de la juez Edith Alarcón, en la que se negó a la SCT de Dionisio Pérez Jácome su petición de remover como conciliador y administrador a Gerardo Marín. Ahora los acreedores no han comenzado a analizar si solicitan la figura de un interventor. Sería lógico dado los acontecimientos, pero habrá que darle su tiempo. Reforma laboral no mejorará la economía, esto lo declara la UNT. Los priistas no aprobarán íntegra la reforma laboral de Calderón, esto lo declara Beltrones, Manlio Fabio Beltrones. Otra nota más, pide Senado informe pormenorizado sobre el conflicto de Mexicana. Otra nota más, se quiebra la Aerolíneas Mexicanas, deja pérdidas millonarias a GAP. La quiebra de algunas aerolíneas mexicanas ha dejado pérdidas al Grupo Aeroportuario del Pacífico por 800 y 1.000 millones de pesos de 1998 a la fecha, resaltó el director comercial de esta empresa concesionaria de 12 aeropuertos en el país, Raúl Revuelta Musalem. Hay otra nota más que dice, comparece el Gabinete Económico ante el Senado. Otra nota más dice, necesaria ampliar infraestructura del aeropuerto para recibir más pasajeros. Y finalmente, bueno, subí a la página el video donde está la intervención de la ahora senadora Alejandra Barrales. Y perdón que sea tan quisquillosa, perdón que sea tan piquismiquis, pero hay cosas que no puedo yo pasar por alto. Punto número uno. No existe un sindicato de pilotos de Mexicana, se llama Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que es ASPA de México. No existe un sindicato de sobrecargos de Mexicana, perdón, ella fue secretaria general de ASA de México, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Increíble que no sepa ni siquiera el propio nombre del sindicato al cual representó. No puedes tú decir y señalar, están aquí los pilotos del sindicato de Mexicana. No existe un sindicato de pilotos mexicanos, ASPA de México. Están aquí los sobrecargos de Mexicana, el sindicato de Mexicana. No existe unos sobrecargos de un sindicato de Mexicanas, ASPA de México. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, de la cual fue ella secretaria general. Che, Alejandra, de verdad, muy delicado, las cosas por su nombre. De suma importancia posicionar los nombres de ASPA, ASA y hasta del propio Santas, que nos cuesta muchísimo trabajo porque es larguísimo su nombre. Pues bueno, es muy importante aclarar quiénes somos. Y somos Alejandra en 8.000, más de 8.500 empleados. Bueno, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Perdón que sea yo tan criticona, pero a mí me gusta dejar las cosas muy en claro. Como decían, el chocolate es las cuentas claras y el chocolate es eso. Los quiero mucho, condenados. Los dejo porque estoy a punto de volver a toser. Me duele mucho la garganta. Ahora.